Empezamos con la sub-20 y con la selección de mayores. Tú decías. Cuando arrancamos ante Ecuador, una fecha crucial e importante, ¿no? Sí, no definitorio, pero importante como todas las anteriores, más con el añadido que lo jugamos de local, donde en esta segunda vuelta pues tendremos 5 partidos y bueno, donde esperemos que nos acerque mucho más a nuestro sueño mundialista, ¿no? ¿En qué cambió la selección entre Perú y Paraguay? ¿En qué cambió? Es que, bueno, no, normalmente en crisis siempre hemos sacado resultados, se junta la gente, el miedo te ayuda a juntarte, la adversidad te junta, son muchos factores y creo que después, individualmente cada quien haciendo lo que corresponde, su trabajo. Y bueno, la diferencia entre Perú y Ecuador básicamente fue resultado. Con Perú ganamos, no lo pudimos sostener, tuvimos detalles de despiste. Esta vez los detalles pues los subsanamos con la atención del compañero que teníamos al lado y creo que allí radicó un poquito el triunfo. ¿Qué tiene Ecuador que le preocupe a Marco Matías? No, Ecuador, al igual que las demás selecciones, han demostrado que está muy parejo en el nivel competitivo de Sudamérica. Con jugadores que militan en ligas importantes a nivel mundial, con la experiencia necesaria para jugar eliminatorias de mundiales, para algunos, otros de mundiales. Y bueno, y esta experiencia te permite pensar que está en el camino correcto. Entonces nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos nuestra ilusión y lógicamente hemos acumulado una experiencia que también nos permite soñar que podremos doblegarlo y que podremos dar los puntos necesarios que nos garanticen la clasificación. Dando esperanza, estuviste en Arequipa con la selección sub-20 y los jugadores sub-20 día a día son más protagonistas dentro del torneo local. ¿Cómo está el ánimo de Marcos Matías con esta selección? Hoy es importante lo que hacen en nuestra liga los jugadores sub-20, los que vienen trabajando afuera también aportan lo suyo. Creo de que asumimos todo esto, pues nos indica que el compromiso cada vez es mayor y que, bueno, nuestro compromiso es formativo, lógicamente, y también es de que nuestras categorías menores también puedan ir participando en competencias mundiales, en competencias internacionales importantes y que puedan ir creciendo en la mano de la selección de adultos. Ya para ir cerrando, Marco, se va a trabajar en Maturín, se está buscando mucha privacidad para poder preparar el partido. Sí, básicamente necesitamos tranquilidad para poder desarrollar los pocos días con los que contamos con los jugadores, poder unir filas y enfocar todo lo que es el partido de Ecuador, que para nosotros es muy importante. Gracias, Marco. No, ustedes.